esto estamos en un nuevo video para mi canal. Yo soy Folkrack. Yo les traigo mi opinión sobre la película de Spider-Man Homecoming. Bueno, ahora empecemos con la historia. Historia de Spider-Man Homecoming. La fueron llevando muy bien, me encantó. Y yo pensé que iban a mostrar el origen como los tienen en las anteriores sagas de Sam Raimi y Andrew Garfield. Yo pensé que iba a hacerlo, pero lo contaron parte por parte. En una, estaba caminando el amigo de Peter con Peter Parker y decía, o sea, y en una parte decía, o sea que te mordió una araña. Y empezaron así como llevándolo muy bien. Me encantó, pero no mencionaron, creo que no mencionaron al tío Ben. Pero lo demás estuvo muy bien. Todo muy bien, me encantó la película. Ahora pasaremos a lo bueno. De la película de Spider-Man Homecoming es la comedia. Me encantó la comedia, me hizo reír Peter Parker, el amigo de Peter Parker y mucho más. No sabía que se decían malas palabras en la película, me encantó todo eso. Lo bueno, ahora pasaremos a lo peor de la película de Spider-Man Homecoming. Lo peor de la película de Spider-Man Homecoming es que me gustaría que el Joker, que el de Joker apareciera en Spider-Man 2, pero el buitre lo mató. Si no lo matara el buitre, estaría para la segunda película de Spider-Man 2. Y lo que no me gustó es que hubo final abierto, chicos. Y obviamente aquí está la alerta de spoiler. Final abierto, chicos. No lo podía creer. No digo, no, me mató. En la parte, porque después de que Tony Stark le devuelva el traje, se lo pone y se saca la máscara a Peter Parker. Se lo puso en su casa, ¿no? Se saca la máscara y ¿qué pasó? Estaba la puerta abierta. ¿Y quién pasa? La tía May. Y dice, ¿qué carajo? Y ahí, de ahí termina la película. Final abierto, chicos. Y bueno, ahora pasaremos a las referencias. En las referencias de Spider-Man Homecoming, y es que lo tengo anotado porque es muchísimo. Le hacen referencia también a Mary Jane, que en una parte que es de la chica Zendaya, que dice, no, es que a mí me decían mis amigos de antes Mary Jane, no podía creer esa parte. También a Spider-Iron o Iron Spider, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el robot Spider-Man que a la última parte apareció, que la estará apareciendo por acá. A Vision, en una parte me acordé que, ¿cómo decís? Que le estaban bajando la, que capaz que se iba a mudar a los Avengers Spider-Man, y dice que va a compartir cuarto con Vision. Me reí muchísimo. Y también le hacen referencia a Spider-Man 3 con, ¿se acuerdan cuando Spider-Man estaba atrás de la, con la bandera de Estados Unidos? Bueno, pasó lo mismo, pero con Spider-Man Homecoming, con la bandera de Estados Unidos. Y Spider-Man 2, con lo del, cuando se dividía el barco, que está, Spider-Man estaba a 5 contra las 2. Eso pasó lo mismo en Spider-Man 2, pero con un tren. Spider-Man 1, le hacen también referencia a Spider-Man 1 con el disfraz que tenía Spider-Man. Que se lo creó él mismo, que tenía las gafas, todo parecía casi igual, pero sacándole las gafas a igual al de Tobey Maguire y Spider-Man 1. También le hacen una referencia a Star Wars cuando saca la luz y se aparece como lo de Star Wars cuando sacan la luz. Y también le hacen una referencia a un juguete de Lego de Star Wars. Bueno, estuvo bueno. También le hacen referencia a Civil War. Cuando la película es a continuación de la película de Civil War. Y también aparece el señor cameos Stan Lee. Nada más de decir de referencia, ahora pasemos a los puntos buenos. También me olvidaba que también le hicieron una referencia a Iron Man 3. Ahora pasaremos a los puntos buenos de Spider-Man Homecoming. Punto bueno que le voy a dar a esta película de Spider-Man Homecoming, le voy a dar 20 puntos porque me encantó. Fue la mejor película. Mira, superó a los 10 puntos porque yo en verdad le iba a dar 10 puntos. Pero al final le quise dar 20 para que lo supere. Y bueno, me encantó mucho. Así que si te gustan más opiniones, dale like. Así que nos vemos para la próxima. Yo soy Folkrack y nos vemos. ¡Chao!